antes de la cuarta semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 10, del versículo 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Se las ha dado mi Padre, me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de las manos del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús en el templo de Jerusalén, paseándose por uno de los pórticos. Los maestros aprovechan ese lugar para enseñar o discutir. El evangelista nos dice que era la fiesta de la dedicación, una fiesta que conmemoraba la recuperación del lugar santo después de haber caído en manos de los enviados del rey Antíoco IV, Epífanes. Judas Macabeo había logrado recuperar el santuario en el año 165 a.C. Había ordenado ritos de purificación. Para muchos judíos, la purificación del templo por orden del Judas Macabeo no había bastado. Esperaban que el Mesías venidero entraría en el santuario y lo purificaría definitivamente. En este contexto se inscribe la pregunta de los judíos a Jesús: si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús se remite a sus obras, se trata de sus signos, también de su predicación. Hechas en nombre de Dios Padre, las obras de Jesús testimonian que Él es el enviado definitivo de Dios. Jesús retoma el tema del buen pastor hablando de sus ovejas que escuchan su voz. Él las conoce y ellas lo siguen. Él les da vida eterna y nadie puede arrebatárselas, pues están también como el mismo Jesús en las manos del Padre. Los judíos incrédulos quedan por fuera, no son de las ovejas de Jesús. Jesús se los ha dicho con sus acciones, pero ellos no lo han entendido. Para entender a Jesús es necesario estar en sintonía con su proyecto. Solo los que tienen hambre y sed de justicia oyen lo que con sus actos Él les está diciendo. Jesús no demuestra su divinidad con palabras, sino con obras. Jesús no dicta principios, da testimonio. Su vida de entrega y servicio permanente contestan los interrogantes sobre su divinidad. Las acciones de Jesús estaban siempre dirigidas a liberar a los seres humanos, a quitarle las cadenas ideológicas, las opresiones internas y externas. Con sus actos daba ejemplo de justicia, fraternidad, amor incondicional. Demuestra que las leyes debían estar al servicio de los seres humanos y no ser utilizadas para esclavizarlos. Sus obras declaraban a gritos la predilección de Dios por los pobres, los marginados. Quien tuviera ojos que viera, pero quien cerraba sus ojos y su corazón al mensaje de Jesús, nunca entendería lo que significa ser hijo de Dios. Jesús se sentía hijo de Dios porque su vida era testimonio permanente de la presencia del Todopoderoso. Él hacía lo que haría Dios, por eso Él y Dios eran una misma persona.
Los actos de Jesús son una invitación a la humanidad a hacer una familia con Dios y Él. Usar a Jesús como medida de justicia, como el más fiel representante de Dios, es una ventaja con los que cuentan los seres humanos. Jesús acercó a Dios a la humanidad a través de sus obras y mostró cómo un ser humano como Él también podía llegar a ser tan divino como Dios. Dios nos habita, como lo hizo Jesús, también nosotros podemos reflejar a Dios. Para ser reflejo de Dios tenemos que reconocerlo en nosotros. Preguntémonos por nuestra adhesión a Jesús. Él es de verdad el Señor de nuestra existencia. ¿Ajustamos nuestra vida personal, familiar, social al imperativo de su palabra, que es el amor manifestado en el servicio? ¿Somos miembros activos de su iglesia, el pequeño rebaño de ovejas que Él tiene en sus manos? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.